slime así, que no se puede estirar. Entonces ahora lo que vamos a hacer, para poderlo estirar bien, está muy así. Ya, vamos a tratar de estirar lo más que pueda, que esté así planito. Entonces, vamos a agarrar agua y le vamos a echar poca, no mucho. Ahí está. Y le vamos a ir removiendo. Pongan like y suscríbanse si quieren que haga un video de hacer slime, ya que lo hice con una colaboración con mi amiga Camila Vers, pero si quieren que lo haga yo sola, aplicándole yo también los pasos, pues sí se puede. Vamos a ir revolviendo. Ahora lo más o más, así como que más, como que se estira más. Vamos a esperar que se absorba todo el agua. Yo antes lo hacía mal, lo dejaba remojar todo y me di cuenta que eso no ayudaba en nada. No sé por qué no, pero no ayudaba. Mira. Ya es más estirable, pero creo que si lo hago rápido no se va a ver. No, todavía se rompe. Entonces vamos a volver a hacer lo mismo. Aquí. Vamos a acomodarlo y vamos a hacerle otro poco. Vamos a agarrar esto. Yo ya lo siento más estirable. Ahí se me quedó. Ahora, como pueden ver, así está quedando. Sí queda, la verdad. Para que lo intenten en su casa, si tiene el slime seco o que le echaron de más algún ingrediente, pues aquí está. Miren. Está perfecto. Miren. Para jugar, y si ustedes creen que no está muy como ustedes querían, pues lo pueden mojar más así, pero poco a poco, y ya. ¿Miren? Suscríbanse y like. Ay, se reventó. Adiós, guerrero unicornios, que se la pasen.